Y es que así como hay muchos usuarios que se han visto perjudicados por la falta de taxis, no solamente aquí en el aeropuerto, sino en otros puntos de la ciudad, pues son aproximadamente entre 10 y 12 mil taxistas los que no se sumaron a esta jornada de paro o no desde las primeras horas de la mañana, que decidieron salir a trabajar porque aseguran en su gran mayoría que tienen que llevar un producido a sus viviendas y pagar las cuotas de los carros, porque de solo protesta no se pagan las deudas. Varios fueron los taxistas que, pese al llamado de su gremio, decidieron salir a trabajar normalmente hoy. El hecho molestó a algunos de los manifestantes, que gritaban improperios e incluso lanzaban huevos a los vehículos. El mensaje de los taxistas que salieron a trabajar es uno solo: poder salir a las calles para poder seguir ganando dinero y pedirle tolerancia a los compañeros que no lo están haciendo. Pues yo salí a trabajar fue por ayudar a la gente a transportarse, ¿sí me entiende? Y pues yo también apoyo lo de taxi, pero prefería ayudarle mejor a la gente también. ¿Mejor protestar haciendo un buen servicio? Sí, claro, es mejor prestar buen servicio y así pues la misma gente de pronto nos puede colaborar. Uber X nos tiene quebrados, o sea, se me ha bajado de más de un 50% mi producido. Me he colgado en la universidad con mis hijas, me he colgado en el pago de mi apartamento, todo por la ilegalidad, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Aquí toca trabajar, hermano, porque pongámosle en el caso mío, este carro tiene 2 días de pico y placa, hermano. Entonces no nos podemos parar a... Sí, hermano. Y ese problema, pongámoslo, lo de Uber, hermano, eso ya le dejaron coger ventaja, hermano, eso ya grave, hermano. Se estima que unos 12 mil taxistas decidieron salir a cumplir su labor normalmente durante esta jornada de paro nacional.